amigos, soy Bubu, estamos aquí en el Faro de Oriente, en la Fábrica TV, y hoy vamos a estar en el evento Febrero Grafitero. Aquí, como pueden ver, los muchachos grafiteando, entonces acompáñennos hoy. La tienda es una de las, es la tienda más grande de Latinoamérica. Sí, así suena, rumbo al 2008 y al 2012. Y escúchalo, porque tal vez no lo vuelva a repetir. Directo desde el Palacio Durango, caballero del Plan G está en la casa. Una vez más, 12 pulgadas el estudio. GL, sí papá, ¿qué creías? Que nos habíamos ausentado. Y adivinen qué, súbele a esos papeles, nada ha cambiado. No, que no necesito nada. Solo es sacrificar cosas lindas y echarle ganas, soportar el drama. Esto que algunas personas poseen y por eso hay fallas. Que no necesito nada, solo hay que ser fuerte cuando a kilómetros extrañas. Dar la talla. Cuando rap se graba, sé simple y no andar de rastrar. Se planje, otra vez ataca y acaba con todos que solo hablan. Los años no respaldan. Preguntemos, caído en algunas trampas. Y aunque el ánimo caiga, rápido se revela el alma. Y se alimenta cuando chocan las palmas. Cuando tú y tu crew la mano levantan. Ese es mi rap life. Pero si dices file, letras sobre un instrumental, descubriremos. Estar aquí con mis puchas, buen rap. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap. Los que estamos aquí. ¿A quién criticas cuando platicas sobre mi cinta? Ey, solo es música, rap y reventar bocinas. Pasan los años y me entero que tanto siguen hablando con tontos que su momento no han aprovechado. Esto no para mientras yo soy quien dispara. Lo pongo en tu cara y así captúralo en tu cámara. Que no acabarán, a mi escuadrón aún hay más. Homicidio verbal en tu zona. ¿Tanto de qué hablar? Sí. Tipos celosos quieren frustrar nuestro ocio. Me importa un carajo, yo me gancho al negocio. Más despacio, trabajen los suyos payasos. El sacrificio que hemos hecho queda registrado. ¿Dónde han estado? ¿A cuántos han juzgado? Puse la G en el mapa y el respeto fue ganado. Aquí no es Navidad, no, nada es regalado. En el 2008 el remix entregamos. Sigo siendo el mismo de ayer, ayer, ayer. Ven aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Ven aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Ven aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Ven aquí con mis puchas, buen rap TV. Que las penas con pan saben buenas, no sé si sea esto verdad. Confío en el rap nuestro de cada día, de cabina en camino, un poco de vida contra de líneas. Maquilar estar sonando en bocinas. Hoy en día cotizadas son mis cintas y lista de las más vendidas. Soy vagabundo y un artista del vecindario, la estrella cosmopolita. Firme líder al rap para rapaz, aunque haya que desvelar. El tiempo no espera, los años pasan y pesa. Tox en paz y respeta. Diversión garantizada, solo para hip hop cabeza. Estar aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap TV. Los que estamos aquí, los caballeros del Plan G. Estar aquí con mis puchas, buen rap TV. Que nada ha cambiado. Los mismos cerdos, GL Crew. Hola, bienvenidos a Febrero Grafitero 2011 en el Faro de Oriente. Este es un festival que se realiza cada año para invitar a todos los jóvenes de la comunidad y también del DF a que vengan y compartan con nosotros su expresión artística a través del graffiti. Tenemos un área específicamente para que ellos vengan y puedan pintar. Son distintas mamparas que están alrededor del faro. También tenemos una galería donde se expone distintas piezas por varios artistas que empezaron el graffiti y siguen manejando la misma técnica. El objetivo de este festival es como reunir a todos los jóvenes
que de repente no se les dan espacios, que también pues se ven en la necesidad de andar en las calles pintando, y es como abrirles un foro abierto donde ellos libremente puedan venir y pintar y convivir entre ellos en cuestión de música, arte, que también el graffiti es un arte urbano, y también ellos que convivan como jóvenes, ¿no? Y se empiecen a conocer y también vean que hay una oportunidad más para ellos. También en esta edición tenemos varias bandas que participan con nosotros, que pues bueno, vamos desde el hip hop, bandas que mezclan hip hop, reggae, música dub, y que están colaborando con nosotros y que también se identifican mucho con el movimiento del graffiti. Amenaza MXM. Salgo a la calle cuando se pone el sol. Me acompañan siete puntos y en la bolsa un aerosol. 2 años, 8 meses, ha sido la condena. He destrozado todo como Katrina y Kena. Pónganme una cadena, amarren este loco. 10 litros de pintura, este día se me hace en poco. Si ves una patrulla y hay un puerco dormido, píntale tu apodo, el mío y el de mi amigo. Yo le pondré bigote a ese monumento. La hidro representa la meseta en el cemento. Mis dedos traen cianuro, voy en busca de otro muro. Salgo seguro y de la tira me la curo. Represento el lado oscuro, puro vandalismo. Puro, puro vandalismo, puro. Así me quedó chida, chida, chida. Hola, soy Carmen Gutiérrez y estoy haciendo graffiti aquí en el Faro de Oriente. Es la primera vez que hago graffiti, la verdad. Me gusta mucho, pero nunca lo había hecho, pero es muy padre, me gustó. Y todos los que estaban aquí, pues, me contagiaron y me enseñaron algunas cosas para pintar. Me la pasé bastante bien. Pues muy padre, lo que me enseñaron, pues, fue como convivencia, porque hasta latas nos pasábamos y todo. Buenas gentes, buena manera de llevarnos todos muy bien. Hola chicos de Faro de Oriente TV, les mando un gran saludo. Muchas, muchas gracias. Vengan al Faro de Oriente. Es increíble, me encantó y les va a encantar a ustedes también. Miren, divertidísimo.